OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. La muerte de 35 niñas ha despertado entre diferentes sectores de la sociedad un repudio que se ha transformado en vigilias y manifestaciones en rechazo a esta tragedia, mientras se trata de profundizar en las causas que provocaron ese fuego mortal. Eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Luto. A continuación la nota con el seguimiento de esta tragedia. El martes pasado, un grupo de adolescentes, de hombres y mujeres, buscaban huir de forma masiva del lugar Virgen de la Asunción. Eran cerca de 60, pero fue la Policía Nacional Civil la encargada de retornarlos al hogar. 19 adolescentes lograron escapar esa noche, pero la crisis emocional no fue contenida. Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, explica que tiene conocimiento que 52 adolescentes fueron encerrados en un salón de usos múltiples, mientras las adolescentes mujeres en una habitación de la que no podrían salir. Dubón indica que las adolescentes que intentaron huir son las que hoy están fallecidas. Aún se desconoce el momento preciso en el que ocurrió el incendio, pero el cuerpo de socorro de los bomberos voluntarios llegó cerca de las 8:30 de la mañana. El rescatista Daniel Perpuac relata que no sabía a qué se enfrentaría. Un caos total, Era increíble lo que se estaba viviendo, porque nos habían informado que habían personas heridas, pero no nos dijeron de qué. Perpuac recuerda el olor. Se sentía el olor así a carne quemada, ¿verdad? Aún se escuchaban algunos lamentos de algunas menores de edad que estaban afuera, porque ya las empezaban a sacar, todavía se sacaron a varias. Y quejándose, sí, quejándose mucho, ¿verdad?, de dolor. Algunas convulsionando por lo mismo. ¿Verdad? Para cerca de las 4 de la tarde, el Ministerio Público había terminado de retirar 19 cuerpos. El miércoles en la noche, el número ascendió y para el jueves la cantidad de adolescentes fallecidas es de 34. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Luto. Continuamos profundizando en las causas y también las consecuencias de la tragedia en el Hogar Virgen de la Asunción, que a este momento registra 35 víctimas mortales, 35 niñas. De eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Daniel Hering. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hace breves momentos, el presidente Jimmy Morales ofreció una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura junto a otros funcionarios. En el lugar, pues, él reafirmó la postura que se dio a conocer en un comunicado de prensa el día de ayer. Mientras eso ocurría en la Plaza de la Constitución, grupos de guatemaltecos exigían justicia por estas 35 niñas que han muerto. Muchos dicen por no ponerle atención a un tema que tenía por demás muchas advertencias y que era un tema pendiente, que nadie quiso ponerle atención y que por indiferencia ocurrió lo sucedido, la tragedia que ya todos conocemos. Las primeras impresiones de lo que, bueno, ayer hablamos de las primeras impresiones del suceso, pero ya luego, un día después, con este luto de los guatemaltecos, Estuardo, ¿qué podemos decir de lo sucedido en el Hogar Virgen de la Asunción? Ya no me gusta decir hogar seguro, porque no lo era. En esos momentos todavía hay personas, yo vengo de ahí, de la Plaza de la Constitución, entre varios slogans o cantos, no sé cómo llamarle. Creo que uno de los más recurrentes es: no fue accidente, fue ejecución. El otro es: aquí el único accidente es el presidente. Y un tercero es: el pueblo presente no tiene presidente. Me refiero a esto porque, digamos, en pocas palabras y en pocas frases dice mucho el sentimiento. Segundo, sorprendido, no sé si ustedes, pero yo sí, que el presidente, digamos, que Gaby Moreno pusiese un mensaje, la cantante Gaby Moreno, muchos personajes, J.K. Rowling, vos lo compartiste también, de la escritora, sí, de Harry Potter, también mandó un mensaje, la Casa Real de España envió también un mensaje. Y uno va viendo, digamos, la serie de mensajes que llegaron, y el presidente no se pronunciaba.
presidente no se pronunciaba. Fue hasta hoy en la noche que dio una, dijera yo, fracasada conferencia de prensa. Bueno, ayer dio un mensaje televisado que fue una gran decepción. Que fue una decepción. Leyó el comunicado que 4 horas antes habían publicado. O sea, tampoco no era un mensaje de él. No dio un mensaje que aclarara algo. Y entonces, esos son los destiempos, no digo tiempos, sino destiempos políticos, que yo creo que nosotros no queremos ver, sino al contrario, quisiéramos ver liderazgo, quisiéramos ver la investigación. Mientras tanto, seguía creciendo. Hoy en la mañana eran 22, 25, luego 27, estamos en 35 ahora. No es simple número, es que no es simple número. Cuando se hicieron las advertencias, cuando hubo la misma jueza, la Asociación de Jueces y Magistrados ha presentado ya hubo recusación de la decisión de ella de clausurar el lugar, así es, digamos, en periodos diferentes, pero, y ahora con el otro gran problema, a los niños y niñas que quedaron, ¿dónde ponerlos? Se le está dando a los padres, se está enviando a unos lugares que no son aptos y todo, siempre tenemos pero esa es una realidad que tenemos, y yo creo que ahorita las personas que están en la Plaza de la Constitución, ¿verdad?, están expresando mucho de lo que sentimos y mucho de lo que todavía creemos que está por venir. Y mientras tanto sigue la investigación, que yo creo que tenemos que esperar la investigación. Hay un clamor por justicia a estas niñas, sí, ¿no? Así es. ¿Cómo ha manejado el Ejecutivo, Daniel, luego ya de estas 24 horas de ocurrida la tragedia, cómo ves la respuesta del presidente Jimmy Morales y de su equipo de trabajo? Uno se queda sin muchas cosas que decir, ¿no?, después de que haya pasado todo esto. Y te quedas con menos aún que decir o con mucha rabia dentro cuando ves el comportamiento completamente ausente, como si no tuviese que ver con él, como si fuese un evento más, una crisis más de las que muchas que ha pasado sin aparecer, como si hubiese sido el asesinato de Byron Lima o hubiese sido alguna de tantísimas veces que el presidente no ha aparecido para nada. Una discusión sobre reformas constitucionales, esto sí requería de una presencia muchísimo mayor. Y desde luego todo este caso está bien representado como una crisis de la sociedad, una crisis de un colapso del Estado. Creo que representa que fallamos todos, pero no solo ha sido lo que ha pasado en las últimas 48 horas, digamos, desde que hay la fuga y se les obliga otra vez a meter a las niñas en el hogar. Desde que aconteció esto hasta la rueda de prensa, ha sido un colapso también del Ejecutivo y de su forma de abordarlo, el problema y comunicarlo también. Ha sido, o sea, la rueda de prensa, Yo sería mucho más contundente, lo que pasa es que me quedo, como no puedo decir malas palabras, me quedo sin palabras para expresar estas cosas. Somos dos. Pero es tan indignante ver lo que ha hecho hoy en la rueda de prensa del presidente. Yo he tenido que volver a verla para ver si no me lo estaba imaginando. Ha sido una actitud tan sumamente floja ante lo que había pasado. Su tono era, pues, ¡ay, qué pena! ¡Ay, qué apenado estoy! Del argumento del presidente era, este es un problema de ausencia de familia. Bueno, esa es otra cosa. Es como, prácticamente es culpar a las víctimas. Es un argumento horroroso, claro. Yo lo escribía ahora. Esto es como decir, bueno, ahí está el asesinato. Esto es un problema de violencia en el país, sí, por eso existe un hogar seguro. O sea, lo que acaba de decir es una perogrullada de primer orden. Tu gran medida a corto plazo es cerrar el centro y redistribuir a los chicos que están ahí a un sistema que ya está colapsado de por sí. Pero, o sea, me puedo imaginar. Esa es la pregunta. ¿Dónde? O sea, si ya estaba saturado ese hogar, imagínense ¿a dónde los van a llevar? Sí, pero van a saturar otros tantos hogares mucho más. Pero es que además, esto es importantísimo, han pasado, y es lo que decía Estuardo, ¿cuánto ha pasado desde la tragedia? ¿Cuántas horas han pasado? Esto no es una rueda de prensa que acaba de ser y llega sin haberla preparado con una hora. ¿Cuánto ha pasado? Fácil, 32 horas. 32, 35 horas, y no ha determinado responsables.
Ni siquiera un atisbo, que no hay un responsable, háblame de la estructura de responsabilidad. Pero no me digas, los responsables somos todos. Sí, claro, sí. No, sí, en términos generales sí, pero no me digan que en este caso concreto, además del fracaso como sociedad, como Estado que representa este caso, no me digas que no tienes a alguien al que decir, mira, esta persona cometió negligencia de alguna manera. Tenían abierto un centro que ya estaba avisadísimo desde hace muchos años, que tenía este problema. Yo me he escandalizado leyendo todo lo que ya se había escrito sobre este hogar. O sea, personalmente yo no conocía estos problemas que tenía, creo que la mayor parte de guatemaltecos no lo conocían tampoco, pero cuando ya te pones a leer lo que ya se había dicho de este hogar, dices, pero por favor, y esto no es responsabilidad de nadie. Aquí nadie tiene que salir y decir, bueno, se me cae la cara de vergüenza y presento mi renuncia ahora mismo. No, es una reacción así como, bueno, sacamos el secretario de Bienestar Social, que en este momento ni el nombre me recuerdo porque el señor ha pasado, pero inadvertido en esta administración de Jimmy Morales, pero él ha dicho en conferencia de prensa que ha dado todo lo mejor de sí y que tiene la conciencia tranquila. Y esa conferencia de prensa que él da es aún más vergonzosa que la del presidente. Es una cosa terrorífica. Defendiendo, terrorífica. Ojo, porque hubo una defensa del presidente a una de sus excompañeritas de televisión. Que es la subsecretaria. La subsecretaria o algo así. Que ella aborda el tema específico. Que es más vergonzoso todavía para un presidente. Ella está encargada del tema específico de la acogida de niñez. O sea, del resguardo de la niñez en Bienestar Social. Y él la defendió hoy en conferencia de prensa. Vamos a la primera pausa de la noche. Perdón, y tenemos la intervención. Sí, ahí lo tenés a la par, Daniel. Y discúlpame. Pero también es una vergüenza lo que hizo el Diario de Centroamérica. Bueno, antes de ir a la pausa, por favor, Esto es vergonzoso. ¿Cómo trataron el tema que pasó? No lo trataron. Es que no lo trataron. Y no tratarlo es ya una postura, es ya una decisión de ocultar o por lo menos minimizar algo que fue una tragedia nacional. De parte de un diario, hay que decirlo, del estatal. Pagado con nuestros impuestos. Esto es tan indignante esta portada que va a quedar como la historia. Jimmy Morales en la rueda de prensa de hoy tendría que haber pedido perdón por eso y haber sacado automáticamente a quien sea que diseñó esta portada. Y decir, no, fuera, no voy a aceptar que dentro de mi gobierno hagan esto, que es básicamente poner lo que pasó en una esquina aquí y encima cambiarle el titular para que no se note. ¿Y qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Un partido de fútbol de la Champions League. Eso refleja el tratamiento de este tema al interno del equipo de gobierno. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Luto. Volvemos con más de esta tragedia y de tratar de ver qué consecuencias tendrá lo ocurrido en el hogar Virgen de la Asunción. Volvemos.